qué rico huesito. Ay, qué rico huesito. Ay, qué ricos platillos. Muchas gracias a mis gentiles patrocinadores. Son a todo dar. ¿Qué, quién soy? Pues soy la rata de la corrupción. Cada vez que se comete un acto de corrupción en Nuevo León y queda impune, yo crezco y engordo más y más. ¿Que de dónde vengo? Pues de aquí, de mi casita. Esta humilde casa la he construido con mucho trabajo que no he hecho. Sencillita, sencillita. Ya estoy pensando en ponerle unos pisos más arriba y unos túneles abajo, porque me gustan mucho los recovecos. Mandaron a hacer una trampa, dizque para atraparme, pero hombre, esa trampa nomás sirve para engañar a los ciudadanos de Nuevo León. Le pusieron por nombre Sistema Estatal Anticorrupción. Esa trampa me hace los mandados. No sirve. Mis amigos del Congreso la tienen descompuesta. Pura simulación, hombre. Esta trampa les cuesta a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, ciudadano y ciudadana de Nuevo León, 600 millones de pesos al año. Pero no se agüiten, hombre, no se pongan tristes, que esta trampa sí tiene utilidad. Bueno, hasta la fecha no ha resuelto nada, pero sí sirve. Yo de esta trampa me sirvo mis quesitos, me sirvo mis huesos para roer. Porque yo soy la rata de la corrupción, y cada vez que queda un acto de corrupción impune o impiden que funcione el sistema estatal anticorrupción, yo crezco y engordo más y más y más. Y no me importa que me digan que ya estoy bien pachoncita, que ya estoy bien rellenita, no me importa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la vida así suave. ¿A qué le importa que sea corrupta? ¿A quién le importa que sea corrupta? ¡Ah!